En sus escaños, reanudamos la sesión plenaria para proceder a las votaciones de las propuestas de resolución. Gracias, señorías. Señorías, queda reanudada la sesión plenaria y vamos a proceder a votar las propuestas de resolución con las agrupaciones que han realizado los portavoces de los grupos parlamentarios que han trasladado a esta presidencia y que voy a pasar a decir a continuación por grupo de enmiendas de cada uno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES. Para este conjunto de enmiendas, señorías, primero vamos a someter a la consideración de la Cámara tres propuestas de resolución de forma individual, que son la número 1, la número 7 y la número 15. Vamos a votar la número 1. Entramos en votación. Silencio, señorías. Silencio. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 3, en contra 32, abstenciones 30. Queda rechazada la propuesta de resolución número 1. Someto a la consideración de la Cámara la propuesta de resolución número 7. Entramos en votación. Silencio, señorías. Ruego silencio, señorías. Gracias. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 4, votos en contra 61, abstenciones ninguna. Queda rechazada la propuesta de resolución número 7. Someto a la consideración de la Cámara la propuesta de resolución número 15. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, en contra ninguno 32 abstenciones. Queda aprobada la propuesta de resolución número 15. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara un conjunto de cuatro propuestas de resolución. Las número 2, 3, 9 y 12. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada ese conjunto de enmiendas, perdón, de propuestas de resolución comprendidas que son las 2, la 3, la 9, perdón, la 9 y la 12. La 2, la 3, la 9 y la 12. Someto a la consideración de la Cámara el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES, que son las números 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 18. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara quedan aprobadas ese conjunto de propuestas de resolución a la que antes he hecho mención. A continuación, señorías,
Someto a la consideración de la Cámara el grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. En primer lugar, someto a la consideración de la Cámara el siguiente conjunto de enmiendas, las comprendidas con los siguientes números: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 y 55. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada ese conjunto de enmiendas a la que antes he relacionado. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, un conjunto de tres enmiendas del mismo grupo parlamentario, que son las números 28, 29 y 36. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, ninguno en contra, 35 abstenciones. Queda aprobada ese conjunto de tres enmiendas correspondiente a las números 28, 29, perdón, propuesta de resolución correspondiente a las números 28, 29 y 36. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, el último grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, que son las siguientes: las números 4, 5, 6, 8, 16, 20, 35, 42, 43, 44 y 53, incorporando la enmienda transaccional a las números 4 y 44. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 62, ninguno en contra, 3 abstenciones. Queda aprobado este conjunto último de enmiendas, reitero, con la enmienda transaccional a la propuesta de resolución número 4, como también a la propuesta de resolución número 44. Señorías, el conjunto de propuestas de resolución que han sido aprobadas por el Pleno de esta Cámara serán remitidas a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Tienen razón su señoría, me falta un conjunto de enmiendas. Me falta un conjunto de enmiendas. De enmienda, no, de resolución. De propuesta de resolución. Un conjunto de propuestas de resolución. Señorías, someto a la consideración de la Cámara el conjunto de propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. En primer lugar, señorías, someto a la consideración de la Cámara el siguiente conjunto de enmiendas, las comprendidas con los números 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 28, 35,
40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 54, 55, 56, 57, 62, 66 y 68. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65. Votos a favor 32. Votos en contra 1. Abstenciones 32. Queda aprobada, por tanto, el conjunto de enmiendas a las que antes he hecho referencia. Someto, señorías, silencio, señorías, por favor. Someto a la consideración de la Cámara la votación de la propuesta de resolución número 13. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 32, votos en contra 33, abstenciones ninguna. Queda rechazada la propuesta de resolución número 13. Por último, señorías, someto a la consideración de la Cámara el siguiente conjunto de propuestas de resolución, las números 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 58, 59, 60 y 61. Entramos en votación. Se anula la votación. Queda anulada la votación. Queda anulada la votación porque me he olvidado las siguientes enmiendas, que las incorporo ahora. Enmiendas número 63, 64, 65, 67, 69 y 70. Ahora sí, está el conjunto completo. Entramos en votación. No, estoy bien. Sí, silencio, señorías. Gracias. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65. Votos a favor 62, ninguno en contra, 3 abstenciones. Queda aprobado este último conjunto de enmiendas al que antes he hecho referencia. Señorías, todas las propuestas de resolución aprobadas, que han sido sometidas a votación y aprobadas en esta sesión plenaria, serán trasladadas a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma. No habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión.